Muy bien, nos están pidiendo calcular el área de la superficie total que debemos pintar. Para ello nos dan las longitudes de las bases y también de la arista lateral. Para ello podemos indicar que el semiperímetro de la base BSU1 va a ser igual a 20 y el semiperímetro de la base BSU2 va a ser igual a 40. Ahora, vamos a analizar una de las caras, ya que esta cara está determinada por un trapecio isósceles, donde al momento de trazar la altura se van a formar estos triángulos pitagóricos, ¿no? Bueno, donde debemos recordar esta terna pitagórica, 5, 12 y 5, 13 y 12. Para ello, el área de superficie total va a ser igual al área de superficie lateral más el área de la base BSU1 más el área de la base BSU2. ¿Cómo determino el área de la superficie lateral? Sería la suma de los semiperímetros de la base multiplicada por la altura de una de las caras más el área de la base BSU1, que sería 10 al cuadrado, más el área de la base BSU2, que sería 20 al cuadrado. Operando, tendríamos entonces al final que nuestra respuesta sería 1220 centímetros cuadrados.